Oh. ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Ah! ¡Ay! ¡Madre! ¡Ah! Otro día más. Aquí estamos. Otra vez la oficina. Este es el cebo que disponemos hoy. Vale. Día de Andalucía. Lunes. Estamos pescando. Perfecto. Hemos venido hacia una jornada intensiva. Una jornada express show. Ahí. Aquí tenemos. Restos de funda. Restos de funda que sobraron del vídeo anterior. Ahí está.
dos titas porque hemos puesto ahora mismo otras dos. Perfecto. Ya hemos llevado patas de puerco que nos sobraron ahí y dos choquitos de ya sabéis ahí está, la perfecto. Marca Tusé. Tu amigo Javi. Hoy quiero mostraros esta pequeña este pequeño, digamos, invento, ¿vale? Me lo hizo Pepe, lo hicimos entre Pepe y yo. Pepón, un saludico ahí. Anda. En el trabajo. Anda. Varilla de acero inoxidable, pintada en negra para que no brille mucho. Vale, el quitapuertas con el rolling, bollita, y aquí la intención sería colgar un vivo. Perfecto. Un acerado aquí. O la bolla. Un 60. Para que bollita, levante. La bollita. La cuestión es que se quede así. Y el vivito aquí. Ahí, ahí. Para que siempre esté derecho. Ahí. ¿Dónde va el vivito? Aquí debajo. Aquí. Perfecto. Queremos probarlo, ¿vale? Perfecto. Pues ya está este. Este es lo que traemos y vamos a intentarlo, ¿vale? Jornadita Express. Aquí tenemos plomito de mejillón, madre mía. Perfecto. De oliva. Titica, pichón. Titica. Vale. Oh, patillero un 26. ¿Qué color tiene la marca? De Akami, ¿vale? El plomito ya lo hemos visto de mejillón, de oliva, de tete y lolo. Ahí está. Perlita y el 18 del MG. Perfecto. ¿Vale? Con la Radian. La Radian. Esta es la Radian. Ahí. Ahí, perfecto. Pasamos. Otra. Igual, mejillón, perlita, ¿vale? Y aquí le metió una tapilla muy chica de funda porque voy a meter para adentro a tomete. Ahí está. Topa adentro. El pelo un 18, ¿vale? Hoy pescamos fino, teníamos muchas ganas de pescar a ver si fino. No enrocáramos. Aquí no, aquí no. Estamos en Motril. Justamente donde saqué la dorada fue más allí, ¿vale? Por allí. Hoy estamos un poquito más desplazados, pero lo intentaremos. El agua me recuerda a esos momentos. Vivido. Momentos fueron empezamos con las mías, gente. Ahí vamos, las tuyas, pichón. Vamos. Pues venga, ya habéis visto. Esta con titica. Ahí está. ¿Vale? Plomito de oliva de mejillón. Perfecto. Las perlitas correspondientes, ahí ¿vale? Está. El hilo es 18, el MG de Akami. Ahí está. Bobina Rally. Tremendo. Ahí está. Qué ganica. El tapón es de Akami también, ¿vale? Sí. El carretito, mirad. Y la Surrider, Vertix. Hoy tiramos de fino, la gameta de esta es un 33. Vale. Vale, porque esta va a ir más cerquita, la tita va a ir más cerquita. Sí, por si hay ahí rebufo en la orilla, bicho. Después tenemos esta americana, que nos sobró una solamente, y aquí está. Es palmenda. ¿Vale? La americanita que venga, vamos a probar ahora. Perfecto. Están viendo ya doraditas. Sí. Y como se están viendo doraditas, el plomo verde. ¿Vale? Cantoso. No me ha fallado nunca. Cantoso. Ahí. No me ha fallado nunca. Los tapecitos. Ahí transparentes. Perfecto. El hilo es el mismo. 18. El MG de Akami y las colas de rata las que visteis en el vídeo anterior. ¿Vale? Ahí está. ¿Y la? La Vertix Elegant. Pues vamos a darle, ¿no, pichón? Vamos a darle. Venga. ¿Vale? Empezamos. Pichón, vamos, esta es americana. Pa' adentro, vámonos. Al ataque. Pa' adentro. Perfecto. Está la funda. Perfecto. Perfect. Mía, qué belleza. Critica. Perfecto. Venga. Ay, ya están las dos metidas de esto. Ahí está la titica, esta va cerca. Ahí a rompeola. Perfecto, probando distancia. Qué alegría. Qué alegría no enrocar. Ahí está ya, haciendo su trabajo. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría, por Dios!
Aquí estamos preparando el choquito ya. Preparando choquito para pronto meter. Esto va para rompeolas, ¿no, Emi? Sí, y mira. Intentando dejarlo como si fuera eso una americana. Ahí, ahí, ahí. Perfecto. ¿Ves? Perfecto, ahí, qué cosa. Sí. Eso cuando lo licre se queda finico, finico, finico. ¿No ves? Míralo. No tengo una. Sí. A ver, qué cosa, ¿no? Córtame otra. Sí. Hombre, para esto, esto me parece una baililla, un robalete, lo que sea. Oye, a ver. Qué buenas tijeras, ¿no, a mí? Está de lujo, bicho. Madre mía. Qué pepinaco de tijera. De Carlón a tope. Su padre, su hermano. Un anguilón, todo un anguilón. Un anguiloncillo. Oh, qué alegría. Lista. Están listas ahí. Esperando. Esperando a ser licrada. Pichón, ¿qué hace? Ya estamos revisando la americana, ¿vale? Han pasado 15 minutos. Ahí, ahí. Y vamos a revisar. Al ser jornada express, tenemos que estar muy atentos de los cebos, revisar. Y muy activos. Muy activos. Cebos tenemos muy poco. Claro. Gusana es muy poco. Gusanica, poquita. Vamos a atacar más bien con tiritas de choco pequeñas. Exacto. Como habéis visto, cortan muy finica y. Y a ver. Y es lo que hay. Mira cómo marca solamente. Ya ves, es que los punteros que traen las Berti estas marcan, ya ves. Mírate el plumo, yo, cómo marca eso. Qué alegría recoger. ¡Oh, qué alegría ahí! ¡Qué alegría! ¡Madre mía! Mira, más está tremenda. Por lo menos aquí no vamos a partir, bicho. ¿Cómo está eso? ¿Ves? Eso está esperando ahí un bocado, bicho. Pues nada. ¿Sí? Vamos a quitar. ¡Dale, bicho! ¡Atacar! Adelante. Vamos a ver. Vamos a revisar, vamos a revisar. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Qué? ¿Tira el peso? Ya rara, no sé lo que es. A ver si nos diera una alegría hoy. Estaba lejos, ¿eh? ¿Qué? ¿Nada? Perfecto. Así ha salido. Vamos a meter carnada nueva.
¿Listo? Ahí tenemos. Ahí tenemos a la Emelk. Dale candela. ¡Qué alegría, eh! De pelos finos y de no enrocar ni de... Ni de nada, y de poder lanzar. No hay ni una piedra aquí. ¡Qué alegría, eh! El plomo no se queda enganchado ni el cebo. Ay, ¡qué alegría, bicho! ¿Cómo es tu caña, bicho? Mi caña está haciendo unas cosas raras. La Elegant. Estamos hablando de americana. Se me iba a quedar en banda, pero... Está dudando. Sí. Nos encontramos revisando con la tita hecha polvo. ¿Sale? Madre mía, pero vamos, le han hecho pedazos, ¿eh? Aquí seguimos, mira cómo está la mar, pero no quiere.
vamos a meterle el moquito de show. Perfecto. Vámonos, Pichu. Bueno, vamos a meter una titica, ¿vale? Porque está la cosa chunga. No quieren titita, ni hemos gastado las americanas que nos quedaban. La funda prácticamente también. Y a ver si quieren una titica o chuco. No tenemos más menú. Lo que me gusta hacerle es liclarle un poco las dos puntas, ¿vale? Para que siempre se quede ahí liquidillo. ¿Vale? Aquí. Ay, ahora me la enseña. Ahí la tenemos. Perfecto. Vale. Vamos a meterla. Vamos a probar. Y el día está preocupante. Vamos a meter otro tapón. Ahí está, taponcito. ¿Y esa qué? ¿A cuánto? Más o menos. La he tenido cerca con lo que quedaba de funda y se la han jalado entero. Pues ya está. Perfecto. Vamos a ver. Venga, vamos a ver, esto tiene buena pinta. Tiene muy buena pinta. Madre mía. Sí, hay más. Queda de fondo. Mucho fondo todavía. Queda fondo y gametas más altas. Yo tengo ya 40 metidas. La mar la tenemos perfecta. Tenemos una olita ahí tremenda. El color del agua es, vamos, qué maravilla. Qué maravilla. Bueno, gente, vamos a probar el sistema, ¿vale? Venga, vamos a ver. Vamos a probar este sistema. Quiero probarlo, a lo mejor no funciona o sí. Pero quiero probar. Claro que sí, picho, hay que probarlo todo, hay que inventar. Ahí. Renovar. Vamos a meterle media cabeza de show. Venga. Vamos a coger esta. Este ojito me gusta más. Ahí, ¿no? Sí. Este ojito me gusta más. Vamos, venga, a dejarle. Ahí dos, tres patitas. Ahí. Aquí. Ay. Aquí. No ve.
venimos aquí atrás. Aquí estaría. Esa es. ¿Vale? Venga. Cruzamos. Intentamos que la varita salga por una pata. Vale, va a salir por esta. ¿Se ve bien? Sí. Y vamos a empezar, Icra. La licra la tenemos un poco, ¿eh? La sí. Licra está un poco pasada. De no usarla, eso de no usarla. No tiene ya batalla la licra. La virgen. Oh. La cuestión es que el ojo resalte. Y el de resultón, ¿no? Por aquí, por allí, por aquí, por allí, por aquí, por allí. Ahora chofamos de cerca que se vea bien. Otra vez. Pom. Metemos más aquí. Esto ya es a gusto de consumidor, sí. ¿Vale? Luego no, yo soy de la licra, la virgen. Hombre, para estos casos extremos, la virgen. Estos casos extremos tiene que estar todo muy bien. Me gusta presentarse por lo más realista posible. Sí. Ahí siempre buscando la mejor presentación, bicho. Ahí. Aquí vamos a acabar ya. Venga, ¿qué más? Ya cómo quedaría. Eso está perfecto. ¿Vale? Vamos a pasar. La gameta es un 60, ¿vale? Porque no tenemos acerado. Si no, le metí acerado. Aquí tenemos. Tenemos la vista, qué maravilla. Uy. Qué maravilla. Qué maravilla. Vamos a meterle otro anzuelo. El anzuelo que estoy utilizando, ya sabéis. El 12, ¿no? El Shinun del 12. Shinun del 12. Akami. Póntelo a la altura de la camiseta. Así. Así, ¿cómo se ve? ¿Vale? Es como si fuera un pequeño calamardo. Sí, pulpillo ahí, calamardo. La intención es ponerlo aquí. ¿Vale? Así, que quede flotante. ¿Ves? Sí. Perfecto, ¿no? Sí. Vamos a cortar aquí. Quiero más cortito. ¿Se ve bien, Pichu? Sí. Se estoy enfocando de lejos para que se vea todo lo, la manipulación. ¿Qué hay ahí? Se resbalan las manos. Y no quiero. Ay, chupar. No quiero chupar mucho. Ayúdale el nudo para arriba. Ay.
esto sería, pues, una maravilla. Esto en el agua es una maravilla. ¿Vale? Esa es la intención. Vale. ¿Y ahora ya? Vamos a meterlo en pirulina. Venga. ¿Vale? Pues vamos a cortar, ¿no? Sí. Te lavas las manos. Sí. Déjalo así, que quédate ahí. En tirolina. Iría así, ¿no? ¿Vale? Así, ¿no? Y así, ¿no? Perfecto. Vamos a probar. Venga, ¿y yo? Hoy es muy poquita confianza porque la intención era haber probado con un vivo. Claro. Pero no sale un vivo. No sale nada. No sale un vivo. No hay manera. Así que vamos a meterlo. Venga, vamos. Lávate. Bueno, gente, esto es el sistema operativo. ¿Vale? Voy a sacarla. Sí. La tiro más lejos y... Venga. Y probamos. Perfecto. Oh, es como está el agua y que no entre nada, madre mía de mi vida. Oh. Bueno. Todo eso, mirad lo que tiene aquí debajo. Claro, abajo tiene otro sebo, que es el moco. Poquito. El moquito. Vale. Ahí. Ahí. Acáchamela. Sí. Tensa. Tensar. Para. Ahí. Voy a ver si puedo cerrar yo el esmerillón este. Espera, voy a pausar. Bueno, ya está metido. Verá. Ahí esto ya va en ascensor. Y la boya, a ver si aguanta y se queda ahí a flote media agua con el vincho. ¿Vale? Venga, tú tensala, yo te la suelto, ¿vale? Venga. Tensala, pichón. Ya, que me meto yo en el agua. Venga, vamos. Una, dos y tres. Ahí va, rompeola. Ahí va. Ahí, ve. ¡Buah! Ahí está la bollita ya. No sé si la estaréis apreciando, ¿vale? Está aquí. Ahí, por la ola la habéis visto. La bollita se queda ahí. Me fuera gustado que hubiera estado un poco más lejos, pero bueno. Ahí está muy bien. Y voy a meter una tirita de show, ¿vale? Venga, para no variar. Vamos, más bien lo que tenemos hoy. Eso es, o le ponemos corcho de la cara, no tenemos otra cosa. Si no quieren, no quieren. ¿Qué hacemos? Vamos a estar intentando, ¿no? Hombre, esa es la actitud. Es la actitud. Esto va a aparecer un señuelito. Ahí, ¿eh? ahí. Señuelito de spinning va a aparecer, sí. Esto. Para los que les gusta el spinning, mira qué cosa más finica, más jugosica. Sí, es un buen reclamo. Sí. Es un proyectil. Hombre. Esto es una bomba. Y hay ya un pescado que se coma eso, ya mal. Malamente. Le voy a dejar esta lengüeta. Ahí. Esto es un proyectil. Ya verás. Vamos a meterla aquí. El anzuelo que vamos a utilizar para esto, mira. ¿Vale? Sarper del 2. Sarper del 2. ¿Qué es lo que es? Ay, madre mía. Me he equivocado aguja claramente. Pero no pasa nada, está dentro. Es que güey, si ya pasa de todo, le pasa. Sí, es la bulla de echar la caña ya al agua. Ahí, mételo, eso está perfecto. A ver, le había puesto el zoom. Mira qué tirita. Madre mía. Parece un vinilo. Ay. De silicona. Eso. Así que esto ¿vamos? Va adentro, ¿sí? Venga. Pues nada, seguimos, gente. Si es que este es el menú. No tenemos otra cosa, es día de fiesta. Lo estamos intentando. Hemos sacrificado la mañana. En vez de estar con la familia, hemos venido aquí a grabar. Para que no os falten vídeos.
familia. Venga, Bichón, con la Triumph. Quiere tontear. Mira. Pues aquí seguimos, gente. Nada, cero. Son las 2:30 de la mañana y vamos a tener que irnos. Vamos a tener que irnos porque hemos venido a pasear, vamos, 3 horas y media de pesca. Y pronto nos vamos. El Emis tiene las 2 con choco, ¿no, verdad? Una con un boquillo y otra con un pila, pues. Perfecto, yo tengo una tita y otra y el moquito de choco. Pronto zarpamos. Estamos que nos quedan 10 minutos por irnos. Sí, poquito ya. Estamos dudando si hay algún trasmayo por ahí, porque es que ya es tremendo. Es que ni morralla, ¿eh? Es que nada. Cero. Ni una picada, nada. El calamardo que metí, hemos tenido un pequeño problema. Cuento solo. Cuéntale el pequeño problema. No, cuéntalo tú, que eres el dueño. El dueño del artefacto, del sistema nuevo. Hay que decir que se ha quedado ahí dentro. Se ha partido. Si alguno lo encontráis, por favor, poneros en contacto conmigo. Porque... Me ha costado hacerlo. Lleva horas de trabajo. La verdad que lo hice con mucho cariño. Mira la caña. Se quedan bandas, pero... No es que hay mucha corriente todavía, sí. Nos menean los plomos y ya sabéis cómo acabemos de plomos la semana pasada. Acabemos fatal. Exagerado. Tenemos nada más, vamos, yo tengo nada más de casting. Claro, digamos. Por eso estamos aquí, en arena. Estamos en arena. Para que no nos llegue la buena remesa de Tete y Lolo. Eso es, pronto llega. Que sea pronto porque... ¡Ay! Oh. Y... Lo bueno es que no estamos perdiendo ni un plomo. No, nada, cero. Aquí es pescar perfecto, pero... Pero eso se ha quedado ahí partido, tío. Se me ha escapado. Y hasta Bichón lo hemos intentado con el cebo que teníamos. Hemos hecho un ratico, nos hemos despejado. Hemos grabado. Y a la casa al mediodía para comer. Hombre, qué día de fiesta. Y la tarde es larga. Y tenemos que estar con la familia. Así que vamos a ir dejando el vídeo aquí, ¿no? Sí, ya poco más se puede grabar ya. Nos quedan menos de 10 minutos ya. Para llegar a la hora justa para comer. Exactamente. Así que nos vamos, gente, nos vamos. Vamos ya. Hemos intentado, bicho. Ay, nos vamos, A este le gusta, yo, olvídate. Lo de la oreja. Olvídate. Tienes la oreja más famosa de todos los años. Nos vemos, gente. Ahora sí. Aquí está la máquina. Aquí está el máquina de Faster Fishing. Ahí está. Ahí tenéis su canalito de pesca y es un máquina. ¿Vale? Vamos a encontrar las playas. ¿Qué opinan de su casting grabado? Háblale acá. ¿Qué opino? Que son unos máquinas. Oh. Y que me dan pa'l pelo siempre. No, hombre, no. Aquí no, somos no dos compañeros, pichón. Qué bueno. Así que ya sabéis, echaré un vistazo a su canal. Perfecto. Que hace vídeos muy entretenidos, hace vlogs también. Sí. Y es un máquina. La Spinning también es un maquinón, ¿eh? Muchas así gracias. Que, ahí sí que nos mola la oreja todo. Y ya está, pichones. En la playa nos vemos todos. Todos. ¿Eh? Aquí está la prueba. Compañerismo siempre. Hombre. Y siempre las playas limpias, por hombre, favor. Hombre. Ya está, chicos. Un abrazo. A tope.